Vicentillo, hijo y compadre al que se refería el Mayo, es Jesús Vicente Zambada Niebla, natural de Culiacán, Sinaloa, México, el 24 de marzo de 1975. También apodado el Príncipe, tanto por su apariencia personal, siempre cuidando los detalles de sus atavios, como por ser el heredero de la red más grande de distribución de cocaína, heroína y metanfetaminas de la que se tenga noticias hasta ahora en Estados Unidos. Dentro del cartel de Sinaloa se encargaba de las operaciones financieras y de todo lo relacionado con la estructura operativa. Desde febrero del 2010 no se tienen muchas noticias acerca del juicio que se le sigue, cuestión muy extraña en un sistema judicial que se ufana de su transparencia y respeto por el cumplimiento de los procesos legales. La prisión de Vicente Zambada está llena de polémica. Se tiene la teoría que Vicentillo informa y coopera con la DEA. La cooperación consistió en la provisión de armas, libertad para las operaciones de contrabando de sus miles de productos hacia los Estados Unidos y carta blanca para llevar el dinero de las ventas hacia su natal México. Las armas fueron entregadas con la intención de ser utilizadas en una eventual guerra con otros cárteles, la vía libre al tráfico de estupefacientes y dinero como incentivo para colaborar con la justicia. Captura de Vicente Zambada. Vicentillo fue aprehendido por autoridades mexicanas en la Ciudad de México a unas pocas horas luego de haberse reunido en un céntrico hotel con agentes de la DEA y su asesor legal Humberto Loya Castro, para luego ser entregado a las autoridades de los Estados Unidos, quienes decidieron trasladarlo y confinarlo a una prisión federal ubicada en Chicago, tomando estas las debidas precauciones dado de que se trataba de un sujeto de extrema peligrosidad, con recursos como para sobornar generosamente a grandes funcionarios del gobierno. El abogado Humberto Loya Castro, quien fue el intermediario para el encuentro entre Zambada Niebla y la DEA, jamás ha sido presentado ante la justicia mexicana, a pesar de ser incurso en delitos como el soborno de funcionarios de seguridad para que permitieran la fuga de miembros del cártel de Sinaloa. En un acuerdo por escrito publicado en internet, se deja constancia que Humberto Loya Castro era un activo cooperante de las organizaciones estatales a ambos lados de la frontera, especializadas en el combate contra el narcotráfico, reuniéndose con representantes de estas en territorio mexicano para brindar información sobre rutas de tráfico y modalidades del blanqueo de dinero. Vicente Zambada reclama sus derechos. La defensa de Vicente Zambada Niebla ha reclamado sus condiciones de reclusión, las cuales califican como violatorias a los derechos humanos más elementales. En septiembre del 2011, el juez de la causa respondió a tal petición con una carta enviada a su despacho por la directora del centro de reclusión donde se halla el célebre personaje, en la que advertía que ceder a ella era incrementar la posibilidad de su evasión por vía aérea por encontrarse el área recreativa de establecimiento en el techo del mismo. Las autoridades judiciales respondieron trasladándolo a la prisión federal de Milán, Michigan, pero las condiciones de reclusión se hicieron más duras, pues aumentaron las restricciones a las vistas. En los archivos del juicio consta que durante años se dedicó a actividades empresariales relacionadas con la agricultura y la ganadería, que actuaba en operaciones relacionadas con el narcotráfico por órdenes de su padre. Y esto fue Archivo Secreto.